Cuando parecía que en Tigres ya no habría más movimientos, sucedió lo impensado. Y es que desde el sábado comenzaron a circular fuertemente los rumores que ponían fuera de la institución al presidente Santiago Martínez y al técnico Daniel Guzmán, hecho que se hizo oficial la mañana de este lunes. Los malos resultados, pero sobre todo las declaraciones vertidas hace unos días por Guzmán, en donde aseguró que directivos se disculparon con él para que retornara, terminaron por finalizar un proyecto que nunca dio señales de vida. Tras un bicentenario para el olvido, en el que solamente se pudo ganar un partido como local, hoy Tigres amanece con nuevo presidente, el ingeniero Alejandro Rodríguez, a quien los números avalan como el dirigente más productivo de los felinos en los torneos cortos. Y es que don Alejandro presume ser el presidente con el mejor porcentaje, un 53.87%. Durante su gestión, llevó al equipo a dos finales. Además, sus tres años en la institución lo convirtieron en el mandamás con más tiempo en el cargo. Hoy en Tigres se respira otro ambiente. La oscura era de Daniel Guzmán ha llegado a su fin. El hijo pródigo regresa a la silla presidencial de un equipo que no ha podido saborear las mieles del éxito en mucho tiempo. Incluso, ya se busca otro entrenador. Elías Jiménez, Azteca Deportes, Noreste.